en los últimos 500 años. Y estamos a un punto que si la presidencia la gana, porque sería elecciones, hay que aceptarlas. Lo que ellos no aceptan, nosotros lo aceptamos. Si ellos cogen la presidencia, es una alianza entre Venezuela y Colombia, las famosas repúblicas bolivarianas. Y esto está perdido. Y nosotros estamos en turno porque aquí hay mucha gente que le gusta ese salseo. Y no vamos a resolvernos yéndonos de Puerto Rico. Esto va poquito a poco, va poquito a poco, va poquito a poco. Hay profecías que dicen que el mundo por 5 días estará bajo el poder del comunismo. Yo espero que sean falsos profetas. Pero por el camino que vamos, y yo le pido mucho, yo le digo, Señor, se lo dije esta mañana, yo estoy rezando de esto desde anoche. Y le digo, Señor, por favor, sí. Un médico. Sí, hay una enfermera. Si alguien puede conseguirla. Una dama de hospitalidad, por favor. Damas de hospitalidad, ¿dónde está? Aquí hay un médico. Damas de hospitalidad, ¿dónde está? Por favor, ayuda al doctor para que. Gracias, gracias. Los demás, pues, dejemos el espacio. Si pueden poner los abanicos, por favor, se los voy a agradecer. A veces las personas no han tomado, entonces viene. Pues le digo, ¿verdad? Así que vamos a unirnos en oración. Esto no es un discurso político, sino una realidad. O sea, esto es un camino que puede. Y yo que sé lo que es esto y lo que ha pasado. Yo tengo amistades y todo en Venezuela. Y la situación de Venezuela es horrible. Yo no quiero eso para Colombia ni para aquí, ningún lugar. Ojalá que con Venezuela se terminara toda esta plaga que la tenemos desde el siglo pasado. Pero bueno, yo les pido oración. Para que haya calma, para que haya paz, para que todo esto, porque hay mucho dolor en Colombia, mucha herida, mucha gente que entiende. Así que yo les pido de corazón que si usted no tiene una intención muy especial, pues vamos a hacer todos una gran oración y pedir por nuestros hermanos colombianos para que tengan una idea de cómo estamos unos con otros unidos. En este momento, yo no sé de las otras, pero la arquidiócesis de San Juan, en su mayoría está viviendo de clero colombiano. Es el grupo de sacerdotes más grande que hay en este momento en la arquidiócesis. De hecho, si los sacerdotes extranjeros se fueran de Puerto Rico es una tierra de misión. Y el grupo, ya no son los españoles, el grupo mayoritario de sacerdotes ahora son colombianos. Colombia todavía produce sacerdote. Este año, para que tengan una idea de cómo estamos nosotros, este año al seminario no entró nadie. Y la edad promedio del clero de San Juan es de 67 años. Esto está fuerte. O sea, hay que rezar, hay que buscar la manera y a la gente que tenemos con nosotros también apoyarla en un momento como este. Para nosotros ahora prepararnos a esta liturgia, en este domingo letare, cuarto domingo de Cuaresma, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios y vamos ahora a pedirle perdón a Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. Y tú con tu vida nos has adquirido una nueva vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino que nos lleva al Padre, Cristo, ten piedad. Tú que con tu cruz y resurrección nos has abierto las puertas del cielo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano, por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Primera lectura. Segundo libro de las Crónicas. Dios exhortó lo suficiente por boca de los profetas, pero Israel no obedeció y los reyes quisieron hacer su voluntad. Por eso vino el juicio, la destrucción de Jerusalén y el destierro. Escuchemos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevaron cautivo a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas. Para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumpla los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabras y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion en los sauces de sus orillas. Colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti.
los deportaron, nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirnos, cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Segunda lectura. Carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo hace un cántico a la absoluta gratitud de la fe salvadora. Dios nos salva por Cristo. Por pura gracia estamos salvados. Por su gracia mediante la fe y las buenas obras que Él determinó que practicásemos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estéis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Evangelio según San Juan. Todos estamos salvados en la intención divina. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Solo hace falta que aceptemos esa salvación reconociendo a Jesús como nuestro mediador y salvador. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Siente tu corazón, tus labios, para santamente, llenamente tu corazón. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vivimos para esa noche, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra, condúcenos, Señor. Vivimos para esa noche, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra, condúcenos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En este cuarto domingo de Cuaresma, también conocido como Domingo Letare, la palabra letare significa alegría. Tanto en el Adviento como en la Cuaresma hay un domingo, casi siempre es el cuarto,
donde como que se rompe un poquito esta austeridad que la liturgia la refleja, lo refleja en no teniendo flores, en el color violeta ese tan fuerte, y de pronto como que hace un paréntesis. Fíjense que no es blanco, es un color más o menos, no deja de tener un poco, porque no es el rosita ese, es un rosa, es este. Lo que pasa es que no es fácil conseguir, esto es lo que se conoce como rosa palo viejo, algo así. Y este es un color que no es un color, diríamos, no es el rosita ese de las nenas, un color bastante seco, un color rosado seco. No es el que ustedes muchos tienen puesto, es este. Quizás un poquito todavía más oscurito. Es como salimos un poquito, pero no tanto que estemos en colores de esos pascuales como el blanquito, el verdecito, que son los colores de la Pascua. Y lo hace para que entendamos que nuestra austeridad no es una austeridad masoquista, sino que es una austeridad preparándonos espiritualmente para poder celebrar, porque lo celebramos, porque lo entendemos. Desgraciadamente a veces uno celebra cosas pues no sabe ni por qué. Es cuando la gente se cuela en un cumpleaños, no sabe ni de quién es la persona, ni lleva un regalo, pero se cuela para comer bizcocho y estar en el alboroto. Sí, eso sucedía mucho antiguamente en los pueblos de la isla. Como no había entretenimiento, los muchachones, especialmente los varones, que eran los que más libertad tenían, ellos por el sábado por la noche pues tenían un poquito de dónde vamos y estaban vigilando donde había algún cumpleaños. Entonces de pronto se colaban. Pero el problema era que cuando primeramente tenían que estar escondiéndose porque no traían ningún regalo. Y cuando venía el problema, que venía entonces el famoso soplar las velitas, empezaba Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ¿De quién es la fiesta? Porque ellos no sabían dónde estaban parados. Bueno, hay mucha gente que el domingo de Pascua se viste, se pone sombrero. En Estados Unidos todo el mundo se busca un cosito. Aquí también la gente el conejo, la cuestión. Pero la gente no sabe lo que está celebrando. A veces ese pueblito de Pascua, entonces eso tiene simbología, pero no estamos celebrando un huequito de Pascua, ni un conejo, ni nada de esas cosas. La iglesia trata de que uno se prepare espiritualmente para poder celebrar con causa. Yo quiero celebrar algo que yo sé por qué lo estoy celebrando. Y por eso entonces dice, esto no es porque estamos haciéndolo porque queremos fustigarnos por como si fuéramos masoquistas, no. Nosotros estamos en un momento de oración, de ayuno y de penitencia y de misericordia para prepararme espiritualmente para cuando llegue el momento de celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, que yo tenga conocimiento de lo que estoy haciendo. Y hago aquí también un hincapié, porque como siempre nosotros tenemos tendencia a irnos a los extremos. En un momento dado, esto fue quizás unos años atrás, se hacía mucha hincapié en la parte de la muerte. Cristo muerto, y eran las procesiones de Viernes Santo, y las dolorosas llorando, y el sagrado entierro y de la cosa. Y la Pascua como que se quedaba por ahí como más o menos. De hecho, se hizo un estudio hace unos años en América Latina y el Caribe, que cuál era el día más significativo para los católicos. Y en un 87% salió el Viernes Santo, donde más gente va, que es el único día que no hay ni misa en las iglesias. Pero el Viernes Santo, porque es un poquito morboso, ¿no? Nosotros no somos gente de Viernes Santo. Nosotros somos gente de Domingo de Resurrección. Pero esa era la cosa. Entonces, pero salimos de ahí y nos fuimos al otro extremo. Ahora estamos que Cristo resucitado, que no sé cuánto, pero no estamos hablando de que hay una muerte y una agonía. Por lo tanto, usted se prepara para tener el balance. ¿Se acuerdan que les hablé la semana pasada del balance? El cristiano se balancea porque yo celebro la pasión y muerte para entender lo que es la resurrección. Y toda la cuaresma es una preparación espiritual a través de las lecturas bíblicas, a través de los actos de piedad, como son los vía crucis, los rosarios de la pasión,
de Rosario de la Preciosísima Sangre. Hay un montón de actos de piedad que me preparan a mí, me ayudan para que yo pueda entender un poquito más que de aquí voy para acá. Todos los viernes estamos teniendo en Vía Crucis para que los grupos inclusive participen. Viene un grupo bastante, yo diría, podría estar esto repleto, pero hay gente que ni eso, ¿no? Por eso en todas las iglesias, para que una iglesia sea católica y esté aprobada y sea oficializada y esté ungida, tiene que tener las 14 estaciones del Vía Crucis. Están aquí, están en la capilla de adoración perpetua. Y usted no tiene que estar en Cuaresma para hacer el Vía Crucis. De hecho, hay una tradición católica que el Vía Crucis se hace todos los viernes, aunque sean viernes de tiempo ordinario. Porque te ayuda a entender lo que esto ha costado. Esto no ha costado 40 centavos, esto ha costado la misma sangre de Dios. Y en este cuarto domingo, fíjense que la iglesia no nos pone ningún evento. ¿Se acuerdan que los domingos atrás han habido eventos de los que se concluye algo? Por ejemplo, ¿el primero cuál era? Primer domingo de Cuaresma. Las tentaciones. Parece que alguien todavía se acuerda. Las tentaciones. Y de ahí sacábamos unas conclusiones. ¿Cuál fue el de la semana pasada? La expulsión de los mercaderes del templo. Entonces tú sacas una conclusión. Si se dan cuenta, hoy no hay ningún evento, solamente uno. Y es una conversación entre Nicodemus y Jesús. Y esto quiero hacer aclaraciones porque a veces la gente se confunde. No todos los fariseos son malos, ¿eh? De hecho, los fariseos no eran malos. Porque a veces, como nosotros tenemos siempre que poner bueno y malo, no, los fariseos no son malos. Los fariseos son personas equivocadas. Y hay gente que no es mala, está equivocada. Una cosa es ser malo, tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que tiene un comportamiento errático, torcido, porque es fruto de complejos, de cosas, pero son gente mala, está como enferma. Porque no solamente estar enfermo del cuerpo, hay gente que está enferma de la mente. Una persona complejada hace sufrir mucho a todos. Dice, pero ¿por qué esta persona es así? Porque es un acomplejado. Y los complejos son una enfermedad mental. La salud mental es muy importante. Y nuestro país está muy mal. Puerto Rico tiene un alto. Yo no sé si ustedes saben que nosotros somos el tercer país del mundo en bipolaridad. Fuerte. Y eso, hay gente que son profesionales, médicos, pero son bipolares, tienen que tomar medicamento. Pues la persona, aquí yo tengo dos o tres, pobrecito, y no pueden porque es que, claro, y son, claro que pasa, la gente es muy soberbia. Tú tienes que buscar ayuda y muchas veces son desbalances químicos en el cuerpo y usted tiene que ayudarse. Complejos, traumas. El retiro que viene la semana que viene para los divorciados y separados, toda la primera parte está dedicada a ayudarse porque un divorcio no es cualquier cosa. Hay gente que hace muchos años divorciado, pero no ha sanado. Entonces nosotros nos escondemos detrás de nuestras cosas y decimos que estamos bien, no estamos bien. Acuérdense de mi amiga que vive ahora en la Florida hace muchos años y ella tuvo un divorcio muy, muy fuerte. Allá la dejaron, una mujer preciosa, con todo lo que conllevó aquello. Yo fui testigo y ella se terminó, pero claro, fue muy humillante para ella. Con dos hijos, el marido, la cuestión. Entonces ella entró en la renovación, para que ustedes vean cómo uno se puede equivocar. Y me acuerdo de un famoso retiro, estábamos nosotros, todo el mundo, aleluya y gloria a Dios, y descansos en el Espíritu. Y cuando ella dice, este retiro a mí me ha servido mucho, Padre. Yo sabía que lo que venía atrás no era bueno, porque usted habla con la voz, usted habla con su demeanor, dice en inglés. Y entonces ella viene, entonces dice, ya yo te retiro. Bueno, pues yo he sanado muchísimo. Digo, y sané sobre todo mi divorcio. Digo, pero bueno, la gente habla lo que le da la gana. Digo, no me diga, ¿y por qué tú lo sabes? Dice, porque lo puedo ver aplastado por un truck de eso que yo no siento. Digo, vaya, bravo, qué sanación. Usted lo que tiene es un odio y una revancha encima. Y si usted se quiere engañar, y hay mucha gente que le encanta engañarse. Pasó el tiempo,
lo procesó, abrió su mente y se humilló delante de Dios. Y él, después de 4 años luchando ahí en dirección espiritual, una vez vino y me dijo, me acuerdo que fue un retiro muy sencillo, de silencio, de oración. Y ese día, como cuando yo, es que ustedes hablan, como yo hablo con las palabras, con el comportamiento, y me dice, padre, ahora sí que yo sané a mi divorcio. ¿Y por qué? Dice, porque después de aquí, cuando terminamos hoy, llamé por teléfono a mi marido, y pues ella siempre decía que era su marido, porque era sacramentalmente, lo era. Llamé a mi marido y a su mujer, y les pedí perdón a los dos. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Pero eso no lo hace todo el mundo. Entonces hay mucha gente colada en las iglesias que tienen unos huecos y unas cosas y unas lagunas, y por eso nos hacen la vida imposible a todos los demás. Usted está enfermo. Está enfermo. Entonces hace falta, pero usted no es malo. El bipolar no es malo. El esquizofrénico no es malo. El histérico no es malo. Son personas que están enfermas. Y es una enfermedad que nosotros todavía, como a nosotros nos han dicho que el que tiene un problema nervioso está loco. Por eso, como nadie quiere que le digan que está loco, todo el mundo se guarda. Pero hay mucha gente que tiene que ir a un psiquiatra, a un psicólogo. Yo creo que uno debería tener su psicólogo. Yo tengo el mío porque te ayudan. Hay momentos de depresión, de todo. Pero nosotros, pues como todavía estamos subdesarrollados, si usted va a un psicólogo, ¿qué dice? ¿Qué te dicen a ti? Ay, está loca, está loca. No, el loco es usted que no va. Porque si usted tiene un problema en una muela, ¿a dónde usted va? ¿Al ginecólogo? ¿A dónde usted va? Y si usted tiene un problema de la piel, ¿a dónde usted va? Al dermatólogo. Y si usted tiene un problema psíquico, ¿a dónde usted va? Al psicólogo. Pero eso se pasa. Eso es una persona segura de sí mismo, ¿ves? Y hay mucha gente que no va y está muy malita. Entonces se refugian en las iglesias. Y a los curas nos hacen la vida cuadrito. Porque son esas personas que a lo mejor yo paso por aquí y yo estoy mirando. Y no, el padre no me quiere, pero ¿por qué no te quiero, hijita? Porque no me arrascó la cabeza. Mira, todavía se cree que yo soy chimpancé. Entonces, esa cosa, ustedes se ríen, hay gente muy descompensada. Porque aquí todo el mundo tiene su historia. Y si yo, mis papás, usted busca, usted trata de compensar lo que usted no tuvo. La gente que tuvo una niñez donde estuvo muy desprovisto de todo lo necesario, tienden a ser muy tacaños. Y no es malo, es que esa gente tiene dinero y amasa. Yo quisiera que usted vea, acuérdense que yo cumplo, si Dios me da la vida, 44 años de cura el 30 de marzo. Que por cierto que ahí viene santo. Ustedes saben todo lo que yo he visto. Yo tengo más millaje que Iberia, Lufthansa, American, Delta, Avianca, de lo que he visto. Y yo he visto personas que durante su vida no se compraban ni zapatos. Y cuando yo conozco, estoy pensando en una persona, no fue aquí en Puerto Rico, la tira, era la tira. Y aquella mujer era, y cuando se murió, encontraron abajo de la cama más de 300 mil dólares en cajas de zapatos. Pues ella lo que hacía era guardar y guardar y guardar. Pero claro, ella venía de un país de América Latina donde en su casa no había ni agua con azúcar. Entonces ella lo que hacía era guardar y guardar. Son personas, los que venimos de países, de otros países, es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pero si usted no se lleva nada de eso. Yo estaba ayer en una funeraria, pues yo tuve un día muy, muy hermoso, fue un día hermoso, pero muy rico. Por la mañana tuve un retiro, después me fui a un funeral en Buxeda. Era chiquitito, había una familia. Y entonces hablé con la familia, fue un funeral muy íntimo. Y yo le decía a ellos, en esta caja no hay más nada, aquí está todo. Y mira que nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y un día te da un infarto en el trabajo. Y no hay más nada. Y quiero que sepas que como estamos viviendo, a la semana ya todo el mundo se olvidó de ti. Que se quedan si tienes prendas, si tienes carro y si tienes hijos, acuérdate, enseguida te dejan en cuero sin pluma y cacareando. Hoy en día es muy cruda la realidad, pero somos brutos, más brutos que canutos, no sabemos vivir. Entonces, claro, y todo esto usted lo tiene. Y todo ustedes van a ver para dónde yo voy a llegar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todavía no acabamos de entender de qué se trata esto.
Entonces hay muchas personas que están muy malitas, están muy torcidas, pero no son malas. Y los fariseos no eran malos. Los fariseos estaban convencidos de que Cristo era un farsante. Y ellos no querían que este falso profeta contaminara su religión. Yo los entiendo. Fíjense que Caifás le dice, es mejor que muera uno por todos que no todos por uno. Habían algunos de ellos que eran un poco, pero los otros creían que ellos estaban. Por eso es que Cristo con mucha sinceridad le dice, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Y a veces uno dice, ay, pero qué malo es. No es malo, es que no sabe lo que está haciendo, pobrecito. Entonces, este es el caso. Y muchos de estos fariseos son buena gente, entre ellos la persona con quien está hablando Cristo, que es Nicodemos. Pero Nicodemo es un hombre que es muy, como es el típico personaje, él sabe, él quiere a Cristo, él le gusta, de hecho está, va a bajar de la cruz, es el grupito que lo va, pero no quiere que lo identifiquen. Eso es muy católico. Nicodemo era católico, porque no era pentecostal, porque nosotros somos gente, el católico no le gusta identificarse con su fe. Fíjate que nosotros no rezamos en público. Si vamos a un restaurante, yo cada vez que veo gente orando en un restaurante digo, este es evangélico, pentecostal, lo que fue, porque el católico enseguida le mete mano a la comida. Nosotros todos somos muertos de hambre. Fíjate que cuando yo veo el otro día de una familia, me encantó, era un señor con su nene, su señora, ¿verdad? Y tú ves que de pronto hicieron así. Claro, no hace la señal de la cruz, ya tú sabes, pero hicieron todo así, estaban ahí en los ojos, hicieron todos así. Y esto es un momentito, ¿eh? Los católicos. ¿No? Y si hacemos algo, tú ves que hacemos así. Tenemos complejo. Es igual que si tú lo ves, yo he estado viajando, yo tengo las personas que van al lado mío. Ahora me encuentro mucha gente yendo para la Florida y eso. Y tú ves que los evangelios, ellos cogen su Biblia y empiezan en el avión. Señor, protege y no sé qué cosa. Y no les importa. Los católicos, tú los ves que lo que hacen es así. Digo, si te mueres, eso es lo que vas a coger. Tacaño, que no hace ni la señal de la cruz. Para que no te veas, parece que se están arrascando. Algunas viejitas sacan su rosario, pero a nosotros no nos gusta. A nosotros no nos gusta que nos identifiquemos. Por ejemplo, estamos en la oficina, no me gusta que la gente crea, pero a nosotros no nos gusta que nos diga que somos fanáticos ni nada de eso. Los hermanos nuestros no les importa. Ellos son los que patalean y nosotros no estamos peores por ellos, ¿eh? Ellos son los que hacen manifestaciones. Les voy a decir porque tengo muchas cosas que compartir con ustedes. No voy a decirlas todas, pero por ejemplo, aquí hubo un caso muy famoso de la Yupi. Y yo leí eso. Yo lo leí porque un matrimonio que venía aquí me lo trajo. En un momento dado, en un curso de literatura española, un profesor de esos que son un poco trasnochados, que no saben qué hacer, entonces se ponen a hacer cosas que no sirven para nada, les dio a los estudiantes, eran de primer año de universidad, en humanidades, le dio una lectura, que me acuerdo, yo la leí, que se llamaba El Señor y su Vasallo. Y me acuerdo que la familia que me dio, mire padre, le dije, yo nunca en mi vida he visto algo más cochino. Porque era una lectura cochina. Entonces, estos padres, entonces en el curso completo, una muchachita le dijo, yo no voy a leer eso. Yo no voy a leer eso. Se burlaron de ella. Eso fue famoso, ¿eh? No sé si usted se acuerda. Se burlaron de ella porque se corrió la voz. Entonces, en cada clase, la fanática, ella no. Entonces, de hecho, la familia se unió con su pastor y formaron el brete y la cosa. Y ese maestro lo suspendieron 6 meses. La muchacha no era católica. Los católicos no hacen eso porque no quiero que me suspendan el curso. ¿Y de qué se trata la liturgia de hoy? De que no hay amor más grande. Eso es lo que usted tiene que hacer. No hay amor más grande que qué. ¿De qué? ¿Cómo sigue? ¿Que el que da qué? La vida. El que da la vida. No hay amor más grande que el que da la vida. No el que va a misa el domingo.
No es que rece rosario, no es que trae una cosita para los deambulantes. No. Que el que da la vida. Y ese es el examen de conciencia que la iglesia le propone a la iglesia para ver dónde estamos, para que preparemos nuestra Pascua. ¿Qué es lo que usted le da a Dios? ¿Hasta dónde llega ese amor mío? Porque yo sé, tú puedes quitar un momentito el evangelio, el libro, y quitar la silla. La silla, la sede, tú puedes quitarla un momentito. Ponla aquí. Siéntate, te puedes sentar ahí para que se te pegue algo. Siéntate. Miren lo que hay aquí. Míralo bien. Aquí es donde usted tiene que mirar. ¿Cómo usted y yo, yo soy parte de ustedes, mirando esto, nosotros le damos a Dios pedacitos y no nos da vergüenza? Nosotros, cualquier persona que entre en nuestras vidas, yo lo veo aquí. Aquí la gente se tira un novio, se casa, tiene un trabajo más grande. Y usted ve cómo baja la intensidad de la entrega. Y el amor que le corresponde a Dios, lo comenzamos a compartir con gente que en el mejor de los casos se van a morir. Y algunos de ustedes no los veo. Ah, no, pero yo cumplo. Esto no es cuestión de cumplir, hijito. ¿Ustedes creen que esto es cumplir? Esto es amor, señores. Lo demás es bobería. Yo no tengo que preguntarle a Dios si me ama a mí. Miren un crucifijo, por eso nosotros tenemos crucifijos en la iglesia. Para que cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga un jaleo, usted y diga, ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Está aquí en la cruz. Por ti, porque él era perfecto. Bajó hasta aquí por mí y por ti. Para que nosotros vayamos a misa nada más. El domingo, porque yo no puedo ir tres veces porque, imagina, me da una embolia. Gente que va a la misa y se duerme, aquí notando, dormidos en las misas. Texteando, leyendo cosas. Yo decía, ¿pero qué es esto? Por eso el mundo se nos fue de las manos. Y por eso, mírenlo ahí. Que yo creo que lo voy a cambiar porque esto es una talla muy linda, pero a mí no me gusta. Me gusta, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cuando tú lo ves que está hecho un yogurt. Pero lo que pasa es que ese Cristo a nosotros no nos gusta. Decía el Padre Cue en el Cristo roto. Tenemos demasiados Cristos bellos. Hace falta que tú veas un Cristo de eso, de que un Cristo tipo Mel Gibson. Que hace 4 años se hizo un estudio jurídico físico, se hizo una investigación a nivel jurídico, se hizo un estudio a nivel médico, para ver si la pasión era lo que se decía en los evangelios. ¿Sabe cuál fue la conclusión? A Wilda, ¿sabe cuánto fue? Que fue más físicamente, eso que ustedes vieron en Mel Gibson, no fue más. Haciendo una investigación con la sábana santa, fue más. Y jurídicamente fue una patraña, fue una corrupción total, porque tenía que estar el Sanedrín en pleno y no estuvo. Ahí hubo corrupción. Así que por donde lo cojas, esto fue una masacre. Con alguien que no tenía culpa. ¿Y por qué? ¿Por qué, Abuela? ¿Por qué fue? Tú que estás en vestuario y ¿para qué? ¿Por qué fue? Por ti, para que estés ahí acurrucadita con esa piel de conejo, de búfalo que tú tienes puesta. Por ti. ¿Y qué damos nosotros, hermano? Por eso es que no los ponen en la cuaresma. Y es un, si usted coge esto en serio, usted no haga lo que le dé la gana. Pero yo tengo que hacer, tomar una conciencia. Y no se sientan mal. En esto estamos los curas, que yo no, yo ahora no puedo. Pero ve acá, ¿sabes lo que? Aquí en Puerto Rico no está esa mala maña. Pero yo me acuerdo que en Estados Unidos los curas tienen el día libre, el día off. Yo entiendo que debemos tener un día, porque usted tiene que ir a lavar la ropa, el laundry, al médico. Pero que usted esté y que usted vence a una señora y digo, mira hija, reza por el cura. Dice, padre, yo fui a confesarme. Y el padre salía para un lado, ¿no?
Dice, ahora no puedo, pero ¿no puedes confesarme? Y le digo, no, porque hoy es mi día libre. ¿Cómo que tu día libre? Y si esa persona se muere. Pero es que esta polilla, este virus se nos metió a todos por dentro. Y es la ley del menor esfuerzo. Y lo triste es que lo que no le damos a Dios, se lo damos a cualquier pelele o a cualquier pelela que sale en nuestras vidas. Y no me digan que no. Que yo sé, tú sabes. Yo sé de qué pata ustedes cojean, porque yo también cojeo. Que de pronto tú ves que la gente, pero baja la intensidad. Entonces, el secreteo, la cosa, pero como yo lo veo todo, porque a mí yo tengo una conexión con unos agentes que yo tengo infiltrados, que me lo dicen todo. Y yo a veces estoy calladito y de pronto, plan, veo a la persona, digo, mira dónde estaba. Yo me acuerdo, ella pobrecita decía, padre, ¿usted no piensa mal de mí? No, ya no. Cuando yo, mi familia, que ya murió, Carmen y Farah, vivían, ellas tenían, no era de ellas, era un alquilado, pero vivíamos aquí en el condado, no existía la casa parroquial. Y yo, el edificio, no había ascensor, un edificio viejo, pero muy bueno, muy bueno, muy cómodo. Y estuvimos viviendo por años hasta que yo vine aquí a la casa. Y al lado de nosotros había, era como un tipo nightclub para adultos, que se llamaba Victoria. Los adultos aquí tienen que saber, no tengan miedo, pero yo sé qué cosa es Victoria. Victoria, eso iba mucha gente, iba, porque era un tipo para personas adultas, porque no había traqueteo y Victoria era muy decente, Victoria no le gusta, eran todos adultos, pero allí iba mucha mujer sola, mujer ya madurota, no había juventud, no. La música era bolero, todas esas cosas, entonces había instrumentos, tipo karaoke, esas cosas. Yo entré una vez que hubo un ciclón y entonces yo estaba, y fue el día que yo entré porque engañaba, era bien grande. Y aquello se ponía así, tenían ballet parking, venía mucha gente del Capitolio, porque era un lugar, la gente iba muy bien vestida. Y un día había cuatro señoras de aquí. Y era un día de misa de aguinaldo. Y entonces era la que, es que padre, tan temprano, usted sabe, soy una persona sola. Y yo que estaba saliendo, venía para la misa de aguinaldo, eran como las 5 de la mañana, era de la misa de San de un sábado para domingo. Y cuando yo estoy bajando, ¿quién estaba saliendo de Victoria? Y yo le digo, ¡ay, van para la misa de aguinaldo! Ay, digo, no se preocupe, tranquila. ¡Ay, padre, no piense mal! Digo, no pienso mal. Yo lo que me duele es que ustedes me hayan mentido. Yo entiendo que ustedes son mujeres mayores, que quieren pasar un rato sabroso, claro que sí, pero lo que yo creo que se puede hacer todo en la vida, y ustedes pueden venir a Victoria y también pueden ir a la misa de aguinaldo, y no le, porque le van a mentir a un sacerdote, y ustedes mienten, es que no tengo tiempo, a mí, usted cuando quiere hace el tiempo. Lo que pasa es que no estamos enamorados de él, no estamos apasionados. Se lo dije la semana pasada, no tenemos celo. Y hoy, ¿hasta dónde llega mi amor por Dios? Y claro, nos están dando, se lo he dicho, nos están dando sustancia para el examen de conciencia que me lleva a una buena confesión. De ese de hacer examen de conciencia, ay, porque yo digo una mala palabra. Sí, es una cosa, pero no es un pecado grave, ¿eh? Es un pecado venial. Pero tú no crees que tú puedes sumergirte un poquito más y ver lo que hay allá adentro. Y hay mucha indiferencia, hay mucho amor enfriado, mucha falta de pasión por Dios. ¿Y saben qué? Que a lo que le estamos dando a la vida, todo se queda aquí. Y lo único que te lleva es tu relación con este caballero que yo tengo detrás de mí. Porque dice San Juan de la Cruz que al final de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Y el amor son obras, no palabras. Y yo los invito porque yo estoy tratando de buscar esto porque yo no estoy enamorado totalmente de Dios. A veces
me agarran, pero yo quiero soltarme porque a nosotros no nos gusta. Porque nosotros tenemos miedo que nos digan que somos fanáticos. Yo puedo ser fanático de un artista, no hay problema. Yo puedo ser fanático políticamente, no hay problema. Yo puedo ser fanático de un juez, de un team de pelota, no hay problema. Pero ser fanático de Dios, hoy no, que va. Y todo ese fanatismo humano se queda aquí. El fanatismo con Dios yo me lo llevo. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a ir por amor a Dios? Eso yo no lo puedo contestar por ustedes. Eso es algo que usted tiene que sentarse muy serio. Y es muy sencillo. Coja su horario tranquilamente, póngalo aquí y usted va diciendo, desde porque me levanto por la mañana, ¿dónde están mis intereses? Yo tengo una hora y pico delante de un espejo maquillándome y no resuena un Padre Nuestro. Ya ahí empieza la cosa mal. Durante el día yo no digo ni una ejaculatoria. Yo hablo 20 veces por teléfono con gente que son tontas, pero yo durante todo el día no digo ni levanto la mente a Dios. Es muy sencillo. Aquí no hay que coger un retiro. Es muy sencillo. Claro, hace falta sinceridad. Y no hay problema, porque estamos en el momento que podemos remediar esta situación. Este es el momento, este es el tiempo favorable. Si usted está frío, caliéntese. Si usted es indiferente, coja un poquito de intensidad. Se puede ahora, ahora es que se puede. No lo dejen cuando esté muriéndose. Busca un padre, dile al padre Willy que venga. Ahora. Claro, yo le voy a dar la absolución, yo le voy a dar la unción de los enfermos y eso vale. Pero yo me pregunto, porque yo lo hago constantemente, una vida totalmente, claro, Dios es misericordia, ¿eh? Y yo no estoy hablando de cielo, infierno, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, y a ver si ustedes me entienden, de lo que uno le presenta a Dios. ¿Ves? O sea, yo no creo que yo estoy haciendo esto para que, para no ir al infierno. Me parece que todo eso, para no ir al infierno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero me parece un poco ruin. Todo esto, para no ir al infierno, yo no creo que era así. Yo creo que esto era para que yo, viendo la intensidad y la entrega por parte de Dios, me diera como una cosquillita para ver si yo puedo corresponderle en algo. Por eso esa niña que está allá atrás en esa urna decía, amor con amor se paga. Que usted está haciendo todo esto para no ir al infierno, usted, si usted me perdona, esto no es amor, esto es interés. ¿Y si no existiera el infierno? ¿Tú sabes lo que es que nosotros los curas lo hablamos? Para que la gente vaya a misa, la iglesia tuvo que poner una ley, que son 5, 10 mandamientos divinos y 5 mandamientos de la iglesia. Y uno de esos es ir a misa el domingo, bajo pena de pecado mortal. Hermano, ahí hay algo, yo no lo entiendo. Es que a ti te obliguen a venir aquí bajo pena de pecado mortal. Si a mí no me tienen que obligar. Yo creo, yo no estoy casado, a mí Dios no me dio esa vocación, pero yo no sé cómo yo me sentiría. Bueno, yo sé cómo yo me sentiría. Yo me sentiría el hombre más ruin de la tierra. Si mi mujer un día viene y me dice, vamos que te tengo que dar un beso porque no te he dado ninguno esta semana y esa es mi obligación. Yo creo que yo me sentiría, y le estoy poniendo besos por no decir otras cosas. Yo creo que yo me sentiría, porque mi mujer, si está enamorada de mí, yo le tengo que gustar de tal manera que voy a hablarle aquí entre adultos. Mi mujer, por estar al lado mío, se excita. Porque yo le gusto. Ella está enamorada de mí. Y si no, ustedes busquen su punto de referencia porque van a saber de qué yo estoy hablando. Porque me excita. Me excita estar al lado tuyo, papo. Y hablamos bonito. Ay, mi nena, qué rica. ¿Por qué eso no lo trasladamos aquí? ¿Por qué nos tienen que obligar a esto? Porque no amamos a Dios. No amamos a Dios. Y hay que buscar enamorarse de él, porque si no, esto no funciona.
Este es el problema, esta es la retranca que tiene la iglesia. Porque todo es un problema y por eso, ay, fui una vez y por qué cantar dos veces. Esa porquería que tenemos en la iglesia es fruto de que no amamos a Dios. Y claro, cuando usted no ama, usted le está midiendo las cosas a la gente. Por eso usted ve que este país, ¿qué hicieron la gente aquí? Muchos, otros tuvieron. Como yo amo mucho a Puerto Rico, pero a la primera se fueron. ¡Uy, qué patriota! Allá están. Puerto Rico libre, pero ¿por qué no viniste para acá? Porque la patria no se hace hablando, hermano. Aquí hay que gastarse. El puertorriqueño de corazón es el que mete mano y está levantando este país desde aquí ahora. Pues usen esto. La gente le encanta hablar. A mí no me venga con más palabras. Ya yo estoy en estas alturas de mi vida porque hay tanta gente que te quiere un montón y son los que te meten cuchillos de palo para que te duela más. Y esto es esto. Yo predico, este fue Arroyo, no sé cuánto, el otro no sé cuánto, el taller de oración. Pero ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi alcance? ¿Dónde está mi interés? Yo ayer, por ejemplo, yo estaba cansado y fue un día fuerte. Y aquí ustedes en familia, ya cuando yo, porque yo tuve un retiro que me lo dio el padre Tony. El padre Tony a mí es mi hermano. ¿Cómo le voy a negar a Tony un retiro en su parroquia? Que fue muy bueno, muy bonito, un grupo muy bonito. Terminé, entonces me fui por la funeraria Buxeda, una familia muy íntima. Y él, entonces le di tiempo. Como no había nadie, era el único muerto que había ayer, pues no había apuro, porque a veces mire que había otro, no había nadie. Pues me quedé allí, hablé con ellos, le di como un pequeñito retiro de lo que era la muerte. De hecho, él vino después y dice, padre, gracias porque usted me ha cambiado esta vida. Pues yo le aproveché, pues me di cuenta que había algunos que eran un poquito fríos. Digo, este es el momento. Y con el muerto adelante, para adelante. Sí, porque la gente tiene que ir. Ya tengo un punto de referencia. Tú sabes quién es porque tú sabes. Entonces después viene al ensayo. Que montamos allá las cosas que nos faltaban. Y de aquí entonces me fui para el encendido de la distrofia muscular. Yo iba cansado, yo estaba cansado. Pero cuando llegué allí vi a la gente de la distrofia, a los muy niños. A mí se me quitó el cansancio. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué usted dijo que sí? Porque me pidieron. Y yo lo podía hacer porque voy a decir que no. Es una vez al año. Y después vine para acá y estaban adornando la iglesia. Yo entonces ayudé un poquito con las monjas. Me acosté como a las 12. Para levantarme esta mañana y para adelante, ¿cuál es el problema? Pero ¿saben por qué? ¿Y por qué, padre, usted se mete en todo esto? Digo, porque todo por Cristo me parece poco. Todo por Cristo me parece poco. Pero aquí hay gente que se ahoga en un vaso de agua. En un momentito, usted tiene que distribuir bien su tiempo para que usted tenga tiempo para todo, empezando por Dios. Si no, hermano, usted tiene un problema muy serio. Y le voy a decir una cosa. Miren la primera lectura. Yo voy a terminar, yo se los he dicho, los que vienen, con el mensaje del Papa. A mí este mensaje me tiene un poquito confundido. No en el sentido malo, sino porque yo siento al Papa en este mensaje. No lo esperaba, sinceramente no esperaba este mensaje de él. Pero veo un hombre que está está gritando por dentro. Y hay una parte aquí en la carta, no me gusta leer nada, pero dice él. Imagínense ustedes, el tema es, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Esto es Marcos 24. Este es el discurso del fin del mundo. Marcos, el capítulo 24, está hablando de un discurso de que cuando esto se acabe, dice, al final va a crecer la maldad y se va a enfriar el amor. Y dice él, los falsos profetas, escuchemos este pasaje. Y preguntémonos, ¿por qué hay falsos profetas? Y miren, son como encantadores de serpientes. Mira cómo le da, papá, es tremendo.
O sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? Esto es fuerte, ¿eh? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Esto es una maravilla. Se los invito, lo pueden bajar. Y ahí sigue. Otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, el traqueteo de los muchachos, de ganancias fáciles pero deshonestas? Se meten en venta de droga y de porquerías. Y aquí viene ahora. ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual? La gente con el Facebook se está loca. Estoy comiendo ahora. ¿A mí qué me importa que tú estés comiendo ahora? Estoy haciendo pipí. ¿A mí qué me importa tu pipí? Unas cosas absurdas. ¿Y tú sabes cuánto tiempo se pierde en esto? Si por cada tontería se hiciera una oración, este país y el mundo estarían mejores. Ah, pero para eso hay tiempo, para eso no hay problema. Para yo estar navegando. ¿Navegando para qué? Ah, no tengo tiempo. No, ¿tú de verdad que tú no tienes tiempo? ¿O es que tu distribución del tiempo no está correcta, centrada y este punto de referencia? Y el último párrafo, que aquí no creo que se lo comieron, no lo encuentro, es cuando él dice, así, aquí, y con esto quiero terminar. Querría, me encanta, por eso digo que pobrecito, el viejo está, tengo una gana de ir allá, de meterle un abrazo. Porque esta persona, cuando usted lee esto, es para abrazar al viejito, pues decirle, no chico, no sé, ven acá, vamos a tomar un refresco, vamos a tomar un cappuccino, vamos, para comer una pizza. Que yo soy en Roma, el lugar donde se come muy buena pizza, pero bueno. Dice él, aquí viene, y yo me identifiqué. Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica. Esto es un grito. Esto es para gritar, pararse en el balcón del Palacio Apostólico y meter un grito a la humanidad. Las fronteras de la Iglesia, para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros. Es raro porque el Papa no usa el plural majestático. El plural majestático, que ya no se usa, era muy propio de los reyes y los papas. Era nosotros. ¿Ves? Ya eso ningún papa lo está haciendo, pero él lo está usando. Fíjate, dice. Si se sienten afligidos como nosotros. En vez de decir como yo, como nosotros. Porque, mira, ahora dice, porque en el mundo se extiende la iniquidad. Si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras. Si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad. Únanse a nosotros para invocar juntos a Dios. Para ayudar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos. Es impresionante lo que estamos haciendo con los deambulantes. Que yo yo digo, Dios mío, la gente estará, que me dice, mire padre, usted se mete en jaleo, meterme en jaleo. Yo no creo que me meta en jaleo, es que esto es lo que estoy viendo en este país. Y yo no sé dónde ustedes viven, pero si usted camina un poquito por aquí, hermano, este país está en carne viva.
Lo que pasa es que aquí gente vive en un mundillo. Desde que nosotros pusimos control de acceso, Puerto Rico vive aislado. En esas grandiosas lugares que nosotros compramos. Porque eso es que nos comieron el cerebro, ¿eh? Yo tengo que comprar una casa en tal lugar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con Country Club? No, es que padre, usted sabe, yo sé que. Explícamelo, porque yo soy muy bruto. ¿Por qué? Porque mientras más usted suba, más dinero tiene que gastar. No es lo mismo vivir en Country Club que vivir en Garden de no sé qué o Hills de no sé cuánto. O Enchanted Island o algo así. Y la gente no. Digo, ¿por qué? ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted se relaciona con la gente? Mire, nosotros tenemos una persona aquí. Y me estoy tomando un tiempo porque es importante. Ya nos queda muy poquita cuaresma. Él estuvo en la misa de 8. Nosotros tenemos una persona que es miembro de nuestra comunidad. Y es deambulante. Se llama Rafael. Rafa, Luisito. Rafaelito, le digo, Rafaelito. ¿Saben cómo ese hombre llegó aquí? Este hombre vino aquí, Yolanda, botado. Porque mucha Biblia y mucha cosa, pero fue a tres iglesias cristianas, no católicas, pero son cristianos. Mucha Biblia y mucha cosa, y no lo dejaron entrar, porque como era deambulante, era apestoso y la gente no quería acostarse al lado. No lo dejaron entrar. Entonces, por eso a esas damas de hospitalidad, salúdenlas, ayúdenlas, porque esas son mujeres como usted, que podían estar sentadas muy elegantemente vestidas como usted, señora. Pero ellas escogieron, ellas van a dos misas, estas mujeres van a dos misas, y mucha gente aquí es muy malcriada. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Tú puedes estar dama de hospitalidad, tú que eres una mujer encantadora. No te ríes, sí. Porque una espiritualidad, si la espiritualidad no se encarna en proyectos al prójimo, yo dudo de esa caridad. Porque si no, es el nombre de una persona. Como hace tiempo habían dos mujeres peleándose, una era cubiche y la otra era boricua. Y la boricua decía, pues la cubana estaba, tú sabes, ¿no? Porque, entonces dice, chica, tienes que perdonar, tienes que tener caridad. Y dice, caridad es una amiga mía que no salió de Cuba. Porque estaba que se la comía el diablo. Claro, no me digas que tú tienes caridad. ¿Dónde está caridad? Y entonces estas mujeres, que ustedes a veces las ven por ahí, que a veces las tomamos por dadas, la estaba ahí y él no quería entrar, pobrecito. Entonces le dijo, no, entre. Y se quería quedar y lo cogió y lo sentó ahí donde está la señora, donde usted está. Él está, que él baile en un pie. Entonces estuvo aquí, él viene toda, viene a misa diaria, es católico. Es un hombre sin techo, pero es católico. Y entonces, creo que a los dos o tres días, yo lo veo por ahí, era a las 11 de la noche, recogiendo lata y recogiendo. Entonces, eso que tú dejas por ahí, él lo restaba recogiendo. Y entonces le digo, Rafael, ¿qué tú haces? Dice, recogiendo, padre. Digo, no, hombre, no estés haciendo eso. Dice, ¿por qué no, padre? Esta es mi casa. Mire, que aquí hay gente que lleva años y nunca se ha identificado. Pues ahorita por la mañana, pobrecito, estaba ahí afuera. ¿Qué tú haces? Dice, voy al baño para cambiarme de ropa. Estaba en la misa de 8. No, ¿sabes lo que? Todo el transformación, no fue que le dimos un agua, no. Lo que se le dio fue, ponte de pie un momentito, deja la cartera ahí, no te la vamos a coger. Ven acá. Él venía, él estaba aquí y él estaba en la puerta. Miren todo lo que pasó, por eso te digo, tienen que envolverse. No es sentarse en un banco, es envolverse. No dejen que trabajos y amigos y casas y cosas le quiten el envolvimiento en algo que usted se puede dar. Entonces la dama una verdad, porque vienen, las damas están todos los días, los domingos solamente. Entonces él estaba ahí. Porque como no lo dejaron entrar en tres iglesias, él estaba como que otro, porque otro rechazo, eso es horrible. Entonces esta señora, una de las damas, no voy a decir el nombre, porque una son todas,
Le dijo, no, no entre. Entonces era como poniendo, dice, no, venga para acá. Entonces llegó ahí y cuando llegó ahí dijo, no, 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 no. Dice, sí, 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 sí. Y quería sentarse ahí atrás. Dijo, no, no, ¿para qué se va a sentar atrás? Porque si se sienta atrás yo lo voy a llamar para adelante. Pero bueno, y lo sentamos ahí. Y después vino con su bastón. Ese día estaba, pues todo estaba lleno de llagas. Me recuerdo mucho a Lázaro. Y vino a comulgar. ¿Qué fue lo que le dimos? Un gesto. Entonces fue todo. No le predicamos, ni lo trajimos a los hombres en Cristo, ni lo llamamos a Juan 23. Un gesto. Y un gesto cambia la vida. Ese. Eso fue un gesto. Y ese gesto, supuestamente, cambió nuestras vidas. Amor, con amor se paga. Y ahí es donde hay un acto de... Porque, no, yo no estoy haciendo nada malo. Pero, papo, yo te lo he dicho mil veces. Aquí no estamos para no hacer nada malo. Aquí estamos para hacer mucho de bueno. Ese es el cristiano. Porque yo no creo que todo esto para que tú y yo no hagamos nada malo. Ay, por amor de Dios. Esto es una... La cruz entonces es una inutilidad. No, la cruz está ahí para que digan, señores, el amor lo puede todo. Y cuando uno tiene amor, uno está dispuesto a darlo todo. Porque no hay amor más grande que el que da la vida. Amén. Ahora hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentarle al Señor. Y hermanos, con confianza filial y con sencillez de corazón acudamos a nuestro Padre del Cielo. Y en nombre de la humanidad, especialmente de la humanidad doliente, supliquémosle diciendo con fuerza y con fe: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Para que Cristo, luz de las naciones, ilumine la tarea evangelizadora de la Iglesia y fecunde su misión en el mundo, oremos. Bendícenos y santifícanos, Señor. Para que Cristo, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, dio la vida, sea el modelo del Papa, los obispos y ministros, para que nos entreguemos con celo pastoral al pueblo, a nosotros confiado, oremos. Bendícenos y santifícanos, Señor. Para que los jóvenes, esperanza de nuestra sociedad, descubran a Jesucristo y siguiéndolo transformen nuestra sociedad, oremos. Para que cuantos han dejado este mundo gocen de la luz que no conoce ocaso y desde Dios intercedan por los que lloran su partida, oremos. Bendícenos y santifícanos, Señor. Por el retiro de religiosas que estamos llevando a cabo hoy, hay 105 religiosas, de todos los, la mayoría de las órdenes, es de toda la isla, de toda la isla. Para que el padre Pepe, que es jesuita, un sacerdote joven, está dando un retiro exquisito, para que este día sea para él su retiro. Muchas lo toman como retiro cuaresmal y es un servicio que da la parroquia. Ella no paga nada. Yo creo que es lo menos que nosotros como parroquia podemos usar, hacer por estas mujeres, que muchas veces la gente las da, como no son curas y no son diáconos, son monjas, a veces la gente las toma por nada. Estas son mujeres consagradas
que muchas de ellas no son de aquí. Si ustedes van al asilo de ancianos, muchas de ellas no son de aquí, cuidando viejitos que no son familia de ellas. Y en el asilo mutuo, llevando a la comunión, o sea, muchas de ellas. Y es la manera que yo hace 20 y pico de años es para darle gracias a ellas. Y hoy las banqueteamos, les regalamos. Sí, y no quiere, no, aquí ustedes no se les cobra ni el suspiro. Porque es una manera de darle gracias a la gente. Nosotros tenemos que tener algún tipo de delicadeza, ¿no? Alguien me dice, ¿cómo usted paga esto? Ya veremos. El dinero aparece. El dinero es un mal necesario, pero se usa, pero no se guarda. Se guarda un ahorro, pero no. Coge el dinero y haga el bien. Que eso sí va en la mochila suya. Y por eso quisiera que Dios, ¿verdad? Yo tengo la misa ahorita con ella a las 3, así que para que ellas salgan de aquí pues motivadas y con este retiro que está espectacular, les ayuda a planificar también su cuaresma. También por el retiro de divorciados y separados que vamos a tener el próximo sábado 17. Hay muy poquita gente en este retiro. Y no es que a mí me guste, pero yo tuve un retiro ayer de 40 personas. Pero para el retiro que es con la información que se va a dar, me preocupa que hay 87 personas y hay mucha más gente divorciada que esta. Y yo estaba hablando con las personas de Ágape, si los divorciados a estas alturas no les interesa, estamos mal. Este es el retiro más grande que había en esta parroquia. Y ahora resulta que, bueno, no importa, pero que nada más 87. ¿Y por qué usted no viene a buscar si usted puede anular? Como ya no me importa. Aunque vinieran 5. Pero me preocupa, no por la cantidad, porque la información es tan buena y que venga tan poca gente a recibirla. Pero bueno, yo de todas las maneras, son 87 personas que son válidas, aunque fuera una. Pero oren mucho porque hay muchas personas divorciadas y separadas que están muy dolidas. Y la primera parte del retiro es la parte de sanación interior. Después de almuerzo viene la parte jurídica, cómo se es una anulación, cómo se lleva, cuáles son las causales, cuánto cuesta, porque dice que son miles de pesos. Eso ha sido modificado después de la carta del Papa Francisco, ¿verdad? Y aquí hay personas que yo veo que pasa el tiempo y no les importa. Pues mire, usted como católico tiene derechos, ejérzalos. Y aquí hay personas, una de ellas del coro de Magnífica, estaba ahorita aquí, dice, yo estoy disponible y he ayudado a mucha gente aquí. Yo abro puertas, el que quiere entrar que entre, pero pidamos por esta gente para que pueda hacer una oportunidad de ojalá que en esta cuaresma usted decida hacer algo con su situación, porque muchos de ustedes están viviendo de una manera que no tienen por qué vivir de esa manera. Ahora, yo no puedo hacer lo que usted tiene que hacer, yo lo puedo llevar a través del proceso, pero yo no puedo hacer el proceso por usted. Y hay gente que no se ha movido, y por qué esa indiferencia ante una situación que usted puede solucionar. Pidamos por estas personas, por este equipo, por el Ministerio Ágape, por Anita, que es su coordinadora, que está coordinando con la pobre, también con su mamá y sus cosas, y por todas las personas que están en esta situación, para que entiendan que nosotros creemos un Dios misericordioso. Y por Colombia, ¿verdad? Para que en este día Dios se apiade de este pueblo, que tantos religiosos y sacerdotes le han dado a la iglesia, y que no permita que caiga en manos que envenenen el alma de ese pueblo. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Para que celebrando el banquete de la palabra y el cuerpo de Jesús, sepamos descubrir que Él está con nosotros y nos llama a vivir su amor en plenitud, oremos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Danos tu gracia para construir una sociedad nueva y haz que tu amor sea el móvil de nuestro obrar por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
que el Señor ahora bendiga su ofrenda con la que nosotros mantenemos nuestra comunidad durante todo el mes. Que Él sea siempre generoso con ustedes como ustedes son generosos ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Señor, tu vida, 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 tu vida
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Grande para amar, daros un corazón fuerte para luchar, daros un corazón grande. Te bendiga y te lleno de su amor y de su paz. Señor, te bendiga y te lleno de su amor y de su paz. Señor, te bendiga y te lleno de su amor y de su paz. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones que para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Muy especial pidamos hoy por el Padre Jesús Manuel. Los que son de misa diaria se acuerdan que estábamos pidiendo por el sacerdote cubano, sacerdote de Santa Clara. ¿Qué? Juan Manuel.
le cambio el nombre a la gente. Sacerdote de Santa Clara, de 34 añitos. Monseñor Arturo ha estado con él, acaba de fallecer hace 2 días. El cáncer se lo comió. Un muchacho que prometía, no hubiera dudado que hubiera podido ser obispo en Cuba. Reunía todas, pero las cosas son así. Y imagínense los padres, enterrar un hijo no es lo lógico. Son los hijos los que entierran, pero la vida no es lógica, y mucho menos la muerte. Así que vamos a pedir por él, por Monseñor Arturo, que Monseñor Arturo es un tremendo obispo y se identifica con sus curas de una manera. Monseñor Arturo también se acaba de operar de un riñón, estuvo malito también. O sea, y así todo, tuvo tiempo para su cura, ¿no? Y hasta ahora me imagino que habrá celebrado las exequias. Así que vamos a pedir mucho por él, por el Padre. Estaremos haciendo el novenario por él. Así que vamos a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y a todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy especialmente de nuestros hermanos colombianos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos ahora a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Dios. Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntese un momento para unos anuncios que no están en el boletín y son muy importantes. El primero, vamos a comenzar, que como les había dicho la semana pasada, y con esta colecta yo creo que ya tenemos, vamos ahora porque estamos, como les dije, esta reestructuración de la cocina parroquial, ¿verdad?, que es tan importante. Hubo una persona, que Dios la bendiga, que vino a nuestro rescate y ha dado la mayor parte del dinero, pero ha habido un poquito más de, porque estábamos hablando y hay unas cositas que hay que hacer con el techo para las tuberías, porque se va a hacer una transformación y después lo voy a abrir para que vengan a ver su cocina, ¿no? También estamos, me incluyeron en el package que voy a poner la cocina de la casa parroquial de gas. Después de esto hay que aprender algo. Y nosotros pudimos ser comedor para la comunidad porque la cocina es de gas. Por lo tanto, hablé con ellos y no es muy lejos. Así que dice, mira padre, no hay problema, eso no es más. Vamos a hacer la tubería, romper un poquito y la cocina de la casa también va a ser de gas. Así que cualquier cosa que Dios quiera que no, podemos entonces ayudar con la misma cocina parroquial. Así que gracias y ahora vamos a tener entonces esa colecta. Esta es la última, con esto yo creo que ya cubrimos todo. Y muchas gracias por su apoyo, que ha sido muy generoso para esta cocina que es parte de nuestra realidad parroquial. Y muchas gracias de corazón. Ustedes son muy generosos, gracias. Lo otro que tenía era, ustedes saben que estamos en todo lo que es el retiro, ya hablé de esto. Hablen con su gente, no, y me conocen bien. A mí me encantan los retiros pequeños. Yo no acabo de, como dije, hace poquito di un retiro para 10 personas. Eso es una delicia. Pero no es cuestión, es que uno trae unos recursos y esta es una población enorme, que hay 87 personas apuntadas. Aquí ha habido algo que no, le dije a Agape, nos tenemos que sentar porque o la gente está tan indiferente o no lo hemos comunicado bien, pero aquí hay algo que a mí todavía no me cuaja, la verdad. Así que si usted tiene, porque va a ser un retiro muy bueno, muy bueno. Tenemos al padre William, que es el vicario judicial. Tenemos a Aidita, un retiro exquisito. Pero le digo, en este momento he apuntado 87 personas. Y aquí hay mucho más de 87 personas que están separadas. Desgraciadamente, pero es una realidad. Así que no voy a hablar más de esto. En la oficina parroquial estaremos. Lo otro que sí les pido es que, miren, esto no es para ustedes. A no ser que, no sé si hay alguna directora de escuela aquí, alguna directora. Ah, mira, déjeme explicarle. Usted sabe, me tomo unos minutos, que para mí Los Miserables es algo muy importante. Es una obra que para mí, mira, a mí usted que me gusta el teatro, se lo agradezco a mi papá. Y yo me he empeñado en traer a Puerto Rico cosas de calidad, envolver a los muchachos. Muchos que están aquí no están en la casa pensando en cosas o navegando, que muchas de esas navegaciones terminan en naufragio. Están aquí y yo les tengo una ley: el que me baja las notas no está en la obra. Y ellos han aprendido a estudiar, a trabajar y a estar y a servir. O sea, que por eso les digo: de aquí no hay ningún. Sí, Robert está en la obra. Y él trabaja y él tiene sus cosas, pero es el coordinador de los monos. Ay, si usted distribuye el tiempo, usted tiene. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Entonces, es trabajar con ellos, ayudar a la cultura del país, pero siempre a beneficiar. Y en el caso de Los Miserables, cuando empezó todo esto, yo quería tener a esa población. Uno de mis ideales, que no lo logré, era haber tenido toda una función para los deambulantes. Pero no pudimos, pero sí en fe, yo lo hice en fe, yo saqué los boletos de toda la planta alta
del 31 de marzo, que es la vigilia de Pascua. Vivimos para esa noche. Entonces, ya ha habido bastante, pero yo pensando como puedo, porque son 303 personas. Y yo la verdad se los digo, si no yo hubiera hecho un préstamo, pero esa gente tenía que estar. Y entonces, gracias a Dios, ya tenemos con mucha generosidad de ustedes, tenemos más de 50 y pico de personas. Pero ¿qué pasa? Que yo sigo sumando gente. Entonces, se me acercaron porque hay una población que son de 50 pacientes, que ahí me está ayudando, creo que Lucy, que la que leyó, a ver si, porque esos pacientes son pacientes psiquiátricos que salen, un proyecto federal, ya salen del hospital psiquiátrico, pero hay un lugar intermedio para ayudarlo porque no es para la calle, que ese es el problema, sino que ahí están medicados, pero ya puedes funcionar. Entonces los llevan aquí, los llevan allá. Quien dirige ese programa, en parte, es Miguel Marrero, que es el personaje principal. Me dijo, padre, ¿usted cree que lo podamos llevar? Digo, sí, cómo no, vamos a meterlos aquí. No tengo dinero todavía para ellos, pero vamos a estar aquí. Entonces, estamos, entonces tenemos los 50, tenemos los 37, que tengo ya casi todos ya cubiertos, que son jóvenes que se han identificado en los centros Sor Isolina, más las 12 jóvenes, que eso sí ya está planchado, que acuérdense que fueron 12 jóvenes que se trataron de suicidar. Estamos hablando con ellos y van ahí. O sea, que fíjense que son, ¿y qué cosa hay en común? La miseria humana que es de parte de todo. Los miserables siempre han sido tan atractivos porque los miserables somos nosotros. Lo único que nosotros tenemos es una miseria que está redimida. Pero yo soy miseria. Que me dejen a mí donde ustedes saben para que ustedes vean cómo yo soy miseria. Por eso es que esa novela es una joya. Y con la música que le pusieron. Entonces, a esta gente hay que tocarlo. Y les puse el ejemplo de Rafa. Entonces, lo que hicimos fue que digo, ¿de dónde yo busco dinero? Y se me ocurrió de envolver a las escuelas. Y las escuelas han cogido un ímpetu con esto. Y entonces las monjitas, yo voy ahorita para allá, ellos no lo saben todavía, pero yo voy a estar hablando con ellas. Y sacamos este cartel. ¿Ves qué bonito? Es un niñito deambulante. Entonces dice, en esta cuaresma adopta una persona sin techo, que se llaman así, no se llaman deambulantes. Deambulantes somos todos. Para que experimente el mensaje de los miserables. Entonces, y hay varias escuelas. De hecho, hay una escuela que no es católica, no es religiosa. Hay muchos estudiantes judíos. Y se fue la maestra para allá y han cogido un entusiasmo que todo van a hacer, porque van a hacer casual days para no añadirle ningún gasto a la escuela. La escuela no va a tener ningún gasto. A los muchachos les gusta no llevar uniforme. Entonces, en esta van a llevar unas camisas de un color y le van a cobrar 2 pesos a los muchachos. Pero fíjense lo que es no subestimen a la juventud. Los chiquititos, a que no saben lo que quisieron. Cuando ellos escuchan, los niños de primer grado dicen, maestra, ¿por qué no hacemos bolsitas con jabón, desodorante, pasta de dientes? Y nosotros le hacemos una cartita y le van a regalar eso como regalo de Pascua cuando vaya. Esta es la idea, porque los vamos sensibilizando. Los niños nuestros viven muy aislados. Viven en un mundo totalmente cibernético. Y si nosotros no lo sacamos de allí, ¿quién va a estar sentado donde usted está sentado hoy? ¿Qué es trabajo? Claro, ya que si usted no descansa, digo, no hombre, no, por eso tengo la eternidad. Hasta me van a poner un cartel y dice que descanse eternamente. Así que yo me tengo que ganar eso, ¿entiendes? Así que, entonces, yo les invito, ¿verdad? Esto va a ser, esto no es para ustedes, esto es para los colegios. Esto lo tienen ahora las monjitas, que ahorita les voy a hablar a eso a ellas. Yo tengo la misa con ellas de las tres. Esto es lo que, lo otro es el escape romántico. Esto es una cosa para la pareja. El otro día vi el ferry, está precioso. Vayan con su pareja, hablen con Luis Irizarri, saquen tiempo para ustedes como pareja. Finalmente, alguien me hablaba de que no había viaje. Yo no sé por qué la gente corre esos chismes. Que yo no voy a llevar viaje este año de peregrinación.
Sí, cómo no, vamos. Y yo lo dije, vamos a los tres países, vamos a Eslovaquia, a República Checa, lo que era antiguamente Checoslovaquia, vamos a Hungría, a Budapest y a la capital más bella de Europa, Viena. Lo siento mucho por los franceses. La capital más linda de Europa es Viena. Vamos a estar, y los que vayan conmigo van a aprender a bailar valses. Yo sé bailar vals, así que yo no tengo que coger las clases. Y va a haber una reunión pronta, pues la gente se está yendo con otros grupos. Yo pensé lo de todo. Se van con otros grupos por ahí. Le encanta pegarme cuernos. Por eso tengo que estar siempre tomando Advil. Yo sé quiénes son, pero de todas las maneras, otra gente para la lista negra. Pero bueno, la lista negra del purgatorio. Pero bueno, porque la gente no es fiel. La fidelidad no es muy de eso. Pero bueno, nosotros nos vamos. Seamos 20, lo que sea. Pero siempre es una tradición del verano llevar el grupo. Ya tendremos una reunión próximamente, pero yo no sé quién dijo eso porque siempre he estado presente, pero bueno. También que por favor consulten las confesiones, todas las parroquias que alrededor, nosotros tendremos un día, preparen su confesión. La semana que viene le vamos a entregar a todos ustedes una hojita con los textos bíblicos de donde sacamos la confesión, todo eso que ustedes le preguntan, está ahí. La oración antes de la confesión, el examen de conciencia y la oración para después de la confesión. No se lo di hoy porque lo van a perder, o si no se queda en los bancos. En la semana que viene pues ya estamos muy cerca de los actos penitenciales. Y finalmente, recordarles que el día 23, esa faltó esa hoja, va a haber un brunch aquí. Nunca lo hemos tenido, va a haber estaciones. Ese día no es coger el plato. Va a haber estaciones. Una estación va a ser exquisito, porque son todos los chefs de la parroquia. Van a tener una estación para desayunos, con waffle, pancake, no sé cuánto. Y está la de la comida fuerte y de las postres. Entonces usted paga una cantidad, usted pasa con su bandejita y usted coge lo que usted quiera. Tenía aquí el papel de lo que van a dar, pero yo creo que se lo dije la semana pasada. Finalmente, hoy tenemos el almuerzo, que lo tiene M aquí, que es el ministerio que dirige Clarisa, y el ministerio Cornelio, que es el de Charlie, que de los jardines y demás. Ellos tienen de almuerzo arroz pilaf con pechuga de pollo rellena de mofongo de amarillo en salsa de guayaba, ensalada verde, y hay un menú para los vegetarianos. Hay crema de papa. Y entonces solo 15 órdenes, yo no sé si eso se fue, que era de mofongo de amarillo relleno de camarones. Pero no sé si. Entonces, y el ministerio Raquel está vendiendo los cupcakes profundos de la convivencia. ¿Okay? Y ahora hay una cartita que Luis le quiere. Él es el del Cape Romántico. Él es el que tiene que ver con ellos. Nos vamos para la República Dominicana del 25 al 30, ferry del Caribe. Y es una oferta espectacular que le incluye todas las comidas y es all inclusive, el hotel es all inclusive. Vamos para Juan Dolio, el sector de Juan Dolio, el Hotel Emotions, es un all inclusive y all inclusive es que le incluye todo. Y entonces en el barco también le va a incluir la cena y el desayuno. La primera cena cuando salimos el viernes es a la carta. Y luego cuando regresamos el martes en la noche es buffet, pero le incluye cena, desayuno, camarote con Ocean View y todo eso. O sea, es una oferta espectacular por tan solo $579 por persona. Usted se va 5 noches, 3 en el hotel y 2 en el barco. Y todas las actividades y todo lo que vamos a hacer allá. Ya hicimos arreglo con una parroquia allá también para celebrar la misa el domingo, para que Padre Willy celebre la misa para la comunidad y para nosotros que estamos en ese viaje. Así que vamos a tener más que un fin de semana, son unas mini vacaciones. Bueno, sí. Vamos viernes y regresamos el martes en la noche. Llegamos el miércoles en la mañana. Pero es el fin de semana de Memorial Day, que es fin de semana largo, por lo menos el lunes es feriado para algunos. Puede ser que los días feriados se han ido eliminando, pero todavía hay algunos que lo disfrutan. Así que eso es lo que tenemos para el escape. Entonces, quería compartir con ustedes una carta de nuestra hermana Lolita, que es la viuda de Tomás González, mejor conocido por nosotros cariñosamente por Tommy. Era el bajista de la misa de las 8 del Ministerio Magnífica, pero como dije esta mañana, era el bajista de todos los ministerios. También estuvo con Salterre, estuvo con Lumen Day,
hasta con Maranatá. Yo recuerdo que inclusive cuando todavía Maranatá estaba a veces también entraba y tocaba el bajo. Pues ustedes saben, o los que no saben, pues ya él falleció, partió a morir con el Señor, y su esposa, su viuda, tiene unas pequeñas, unas cortas líneas que quiere compartir de agradecimiento con toda la comunidad. Lolín es del ministerio Las Martas. Ella es un ministerio que mucha gente no conoce, pero son muy... Esta iglesia siempre todo el mundo dice que qué limpiecita está. Este es el grupo de señoras que lunes por lunes, aun cuando están feriados, ellas vienen. Porque a veces usted se siente y ve todo esto aquí y se lo toma por dado. No, a mí nunca me han pedido ni un peso por una escoba. Ellas lo traen todo, limpia, todo desde la sacristía hasta acá. Y usted aquí puede hacer así y nada. Este es su ministerio, mantener la casa de Dios como usted la ve. Y Lolín es parte de ese ministerio. Sí, dice así. A toda la comunidad de Santa Bernardita, la familia González Luquis, deseamos agradecer por sus oraciones, apoyo para nuestro amado Tomás González, Tommy, que hoy descansa en los brazos de Dios y nuestra Santa Madre María. Gracias a todos los ministerios que se mantuvieron dando apoyo, fortaleza y activaron cadena de oración. Se hizo la voluntad de Dios, ya no hay enfermedad que lo haga sufrir. Gracias a Padre Wilfredo Peña y al diácono Ernesto por su palabra de fe y su mano extendida. De parte de toda la familia de Tomás González, Tommy, estamos muy agradecidos por la misa que se ofreció por su eterno descanso. Gracias a toda la comunidad, que Dios los bendiga. Atentamente, familia González Luquis. Hago un hincapié, esto se gana, porque el otro día miré una señora, porque ahora me dijeron de servicios funerarios católicos, que mucha gente que es de otra parroquia quiere que cuando se mueran, venir que los velemos aquí. Bueno, yo si puedo, yo con mucho gusto, esta es la casa de todos. Pero dice, ay, yo quiero, que es que a mí me gusta mucho que veo la gente y usted. Digo, mire, hermanita, yo te puedo celebrar la misa, pero con la gente no, porque esto es fruto de usted. Si usted nunca se sabe quién es, y yo digo aquí, se murió fulano de tal, aquí el diácono, nosotros hemos estado con 4 personas, porque si usted quiere que todo el mundo venga, pues tiene que ser de todo el mundo. Usted recoge lo que usted siembra. Y se los digo, busquen gente que ese día venga a misa y comulgue. Porque aquí hay mucha gente que viene a los funerales, pero los que comulgan siempre son los de la parroquia. Tú has estado, Margarita. Yo aquí he tenido, la iglesia está más de la mitad, y se ha levantado a comulgar 5 personas. Miren a ver a quién van a invitar a su funeral. Porque aquí viene mucha gente por compromiso. Igual que las bodas. Bueno, te das cuenta porque muchas están en cuera. Entiendo, no sabía para dónde iba. Pero estamos repartiendo, y se los digo por si hay una boda, estamos repartiendo allá afuera pashminas. El otro día repartimos 16. Y a algunos no les gusta, yo se lo hablo. La otra vez, una wedding planner que le dijo a Agustín, es que aquí ustedes son muy rigurosos. Digo, no, señor, aquí somos decentes. Porque vienen en una, es una falta de respeto. Ahora la han cogido con esos vestidos que son abiertos hasta aquí y no se ponen brasier. Y que yo sepa, todos los que estamos aquí somos normales. Yo no tengo por qué estar viendo una cosa que yo no tengo por qué. Y una falta de respeto. Y si usted le gusta sacar a su mujer de la casa para que se la viva medio mundo, allá usted, yo soy machista, a mi mujer la vivo yo. Tú te encueres, tú te pones todo de Victoria Secret para mí. Pero cuando salimos por esa puerta, tú mira a ver cómo te viste, porque a ti ningún hombre te tiene que vivir. Yo soy machista. Si usted es machista, póngame a mí al principio de la isla. Yo soy hijo de Wilfredo Peña, Ricardo, que cuando miraban a mi madre, que era que paraba tráfico, papi, tú mirabas, yo me acuerdo eso de niño con 6 años, y mi madre era una mujeraza preciosa. Y cuando un hombre la miraba, había que mirarla, papi le decía, se le perdió uno igual. Papi era tremendo, y como era un hombre, no, es que yo quería que la conocía, dice, no, usted no conoce a mi esposa. Mami le encantaba porque ella se sentía, ¿tú me entiendes? Claro, claro que sí. Yo me imagino que si usted es mujer y usted es una mujer normal, le gusta que su marido, que la saques en cuera para que todo el mundo, y tú se ríes cuando le dicen que mami,
Eso era, usted es un aberrado. Usted me perdona que usted es un aberrado. Y yo no sé qué pasó con los hombres, pero ¿qué es eso? Y las traen a las iglesias. Es una falta de respeto a su mujer, a usted misma. ¿Qué es esto? Ah, sí. Entonces, así que yo se los digo. Así que usted ponga, siempre, si usted quiere que ese día donde ya usted está y que comulguen por usted. Yo quiero que en mi misa de difunto la gente comulgue por mí. Yo necesito toda la ayuda que yo tengo para que me empujen. Y entonces, por eso le digo, y Tommy, lo que decía él, Tommy estaba como el arroz blanco. Tommy, cada vez que tú le pedías, te decía que sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, era de 8. Tony, la suerte que le decía, Lolín, que no venga, que no, padre, quiere venir. Los últimos, él estuvo aquí prácticamente hasta el día de morir. Estaba arrastrándose. Le pasó lo mismo que Pollito. Por eso cuando se murió, que tú estabas así, claro, pero ¿qué tú quieres? Si tú no siembras, papá, aunque la tierra sea muy fértil, tú no vas a cosechar nada. Y hay mucha gente que quiere un... Pero si tú nunca se te ve ni por los centros espiritistas, eso se gana. Hasta la muerte se gana. Así que también quiero pedirle oración porque Mini se va a operar de la rodilla. Y también ayer hubo un retiro en Arroyo que era por los hombres en Cristo. Y dos de nuestros hombres, uno se llama Eduardo y el otro el mariachi, los dos iban y se les fueron los frenos. Y entonces Eduardo se puso muy nervioso, se tiró del carro y se rajó la cabeza, está en el hospital. Se fracturó el pie, la rodilla y se abrió la cabeza. Según tengo entendido, está consciente, esperemos que no haya ninguna fractura. El otro no, el otro estuvo, pero Eduardo se tiró, se paniqueó y se tiró del carro y se desbarató la cabeza. Iban para dar un retiro en Arroyo, así que vamos a tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Ok? Bueno, nos pongamos de pie para la bendición. ¡Ay, los niñitos, los niñitos! ¡Los niñitos! La labor que hicieron fue para eso que se pone en las puertas. Se lo pone en las puertas. Y dice, Dios me ama. Usted lo pone en la puerta para que usted se acuerde que Dios lo ama. Así que qué bonito. Dios los bendiga. Y bendiga también a las maestras que siempre los domingos está con ellos. Nos ponemos de pie para, inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, vivid este tiempo con una atención especial a la palabra de Dios, con mayor espíritu y práctica de la oración y ofreciendo nuestra vida como penitencia por nuestros pecados. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y buen provecho a todos. Si alguna persona quisiera asistir, la misa de las religiosas es a las 3 de la tarde, hora de la misa.
Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en tu altar. Con tu ayuda puedo alabar a mi Padre en los cielos, infiel.